Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a estar haciendo algunos ejemplos de algunas cosas que estuvimos viendo en la sesión anterior que tienen que ver con con la métrica riemanniana, ¿no? Entonces, la última vez vimos algo con imágenes inversas de valores regulares. Empezamos a describir las métricas riemannianas. Y vimos que las métricas riemannianas inducen una forma sobre la superficie que es llamada sobre el espacio tangente, que es llamada la primera forma fundamental. Luego vamos a hablar en la siguiente sesión de la segunda forma fundamental, pero mientras hoy vamos a hacer una galería de ejemplos de cómo calculamos los coeficientes de las métricas y para algunas superficies. Los ejemplos están elegidos con un sesgo del que vamos a hablar hacia el final, pero bueno, vamos al pizarrón y vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de métricas. Métricas locales o riemannianas. Entonces, el ejemplo más trivial es un plano generado por dos vectores W1 y W2, vectores ortogonales. Vamos a pedirle ortonormales, es más. Y que contiene o que pasa al punto P0, un punto por ahí en R3. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar este plano? Vamos a hacer la función phi de u y v es igual a P0 más
U por W1 más B por W2. Entonces vamos a hacer los coeficientes de la métrica. Entonces hacíamos E igual, bueno, acuérdense que estos serán productos punto de las curvas coordenadas, que es phi u y phi b, ¿no? Igual a alguna constante, pero aquí no nos va a interesar. Queremos las funciones phi u y phi b, las parciales, ¿no? Entonces, ¿quién es la parcial de phi respecto de u? Es w1, ¿no? Y la parcial respecto de b, pues no es más que w2, ¿no? P0 es un vector constante, entonces ese no va a pintar nada en los cálculos posteriores. No pinta nada en la derivada, ¿no? Entonces ahora sí, los coeficientes de la métrica vienen dados como phi u punto phi u, que es w1 punto w1, que no es más que la norma de w1, que es 1. El f, w phi u punto phi b, que en este caso es w1 punto w2, que como son ortogonales, se va a 0. Y la otra, que es phi b punto phi b, es la norma, ya ni escribo esto, es la norma w2, que es 1, también lo restringimos a que fuera 1, ¿no? Entonces, ahí están. ¿Quiénes son los coeficientes de la métrica? ¿Cómo medimos en ese plano? Medimos como en el plano R2, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser el para dos vectores tangentes ahí, B1 y B2, el producto punto este de la métrica riemanniana? Pues es B1 traspuesto por esta matriz por B, que no es más que B2, B1 traspuesto B2, que es B1 punto B2, que es el mismo producto punto de toda la vida, ¿no? Ok, ahora sí. Ejemplo 1. El cilindro circular plano. Entonces, vamos a suponer que este cilindro tiene aquí radio 1 y que está acomodado de tal forma que lo podemos escribir como una superficie de revolución alrededor del eje Z, como lo hicimos en otras sesiones. Entonces, este va a ser parametrizado por la función coseno de u. Es decir, ¿quién es la curva que está recorriendo? Es esta recta que va a ser tiene que estar en el radio, ¿no? Entonces va a ser 1 coma v, ¿no? Entonces la v es la que corresponde a la z. Y el otra componente de la curva es la constante 1. Es decir, pasa por el 1. Entonces vamos a tener coseno u, seno u y b, ¿no? Entonces esto por coseno, esto por seno. Y la otra componente va acá al final. Ok. Entonces vamos a sacar las derivadas parciales. Esto es menos seno u coseno u 0. Y esta es 0, 0, 1. Entonces el e no es más que
seno cuadrado de U más coseno cuadrado de U, que es 1. Y el F, si se fijan, es esto por 0, 0, esto por 0, 0, esto por 1, 0, ¿no? F 0. Y G es la norma de este, que es 1. Entonces, fíjense qué chistoso que para el caso en el que nuestro para el caso del cilindro circular recto, tenemos la misma métrica en cada uno de los puntos. Esto es constante en cada uno de los puntos, que en el plano. Tenemos métrica plana. Pero eso lo vamos a retomar después, pero de una vez lo mencionamos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Entonces, imagínense el plano R2. Y vamos a fijarnos en cualquier punto, ¿no? Un punto P. P. Y vamos a tirarle una curva. Esa curva, lo habrán visto en alguno de los cursos de cálculo, podemos deformarla cambiando continuamente alguno de los parámetros, de tal manera que en el límite únicamente tenemos el punto, ¿no? Entonces, en el plano, toda curva cerrada simple es, se le dice homotópica a un punto, ¿no? En el plano. ¿Qué pasa en el cilindro? Pues hacemos lo mismo, nos fijamos en esta P y claro que podemos dar curvas cerradas simples que son homotópicas a puntos, ¿no? Por ejemplo, esta. Hay una familia que me la puedo aproximar a un punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las curvas de esta forma? Son curvas cerradas, ¿no? Pero no podemos deformarlas sobre la superficie en un punto. ¿Qué otra cosa? Hay una cosa interesante acá. Si nosotros nos fijamos en rectas de esta forma, rectas ortogonales, y damos una función que nos mande, digamos, uno podría pensar, ¿no? Una función que nos mande estas mismas curvas en el cilindro, también van a ser, también deberían ser, ¿no? Como es la misma forma de medir, también deberían ser ortogonales por acá, ¿no? Entonces, esas van a dar a curvas que son así. Y aquí hay un asunto interesante, ¿no? Estas que son como la curva que usamos para hacer la superficie de revolución, no son en la superficie, no son curvas cerradas. Pero estas sí son curvas cerradas en la superficie, ¿no? Entonces, hay rectas que van en círculos, ¿no? Entonces hay algo diferente entre el cilindro circular plano y el plano, que nos el cilindro circular recto, perdón, y el plano, que nos no nos permiten hacer la misma geometría, digamos, aunque la forma de medir punto a punto sea equivalente, ¿no? Y aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? Si se fijan,
los coeficientes son funciones constantes, ¿no? Entonces es la misma para todos los puntos. Ok. Luego vamos a hablar un poco más sobre las diferencias entre un cilindro y un plano. Ok, vamos a la esfera. El ejemplo 2. Esfera unitaria. Vamos a parametrizarla como superficie de revolución otra vez. Coseno U, coseno B. Coseno U, seno B. Y seno U. Tomamos la parcial respecto de U. Es menos seno U, coseno B. Menos seno U, seno B. Y coseno de U. La parcial respecto de B es menos coseno U seno B, coseno U coseno B y cero. Entonces, ¿quién es la E? La E no es más que la norma de este vector cuadrada, ¿no? Es fiu punto fiu. En este caso tenemos seno cuadrado de u coseno cuadrado de b más seno cuadrado de u seno cuadrado de b más coseno cuadrado de u. Esto es seno cuadrado de u por coseno cuadrado b más seno cuadrado b, que es 1. Más coseno cuadrado de U, que es 1, ¿no? Seno cuadrado de U más coseno cuadrado de U, que es 1. La F tenemos este es menos seno U coseno B. Con este menos se va a ser positivo. Coseno U seno B menos seno U seno B coseno U coseno B y cero, ¿no? Entonces seno U seno U seno B coseno U coseno B. Entonces esto todo se va a ver al mago. Mago y tenemos otra vez que la F es cero y la G es el coseno cuadrado de U seno cuadrado de B más el coseno cuadrado de U coseno cuadrado de B, que es coseno cuadrado de U. Fíjense cómo en la esfera ya no es constante, pero si tenemos una forma de medir que es positiva. Y si restringimos el U, pues estamos en una forma de medir que es como la del plano. En cierto sentido, ¿no? ¿No? Cuando la U es. Cuando el coseno cuadrado de U es 1. Es decir, por ejemplo, cuando el coseno es 1 o menos 1. ¿No? Los múltiplos de pi. Pues tenemos efectivamente una métrica parecida a la del plano, ¿no? En pi y en menos pi. En cero en pi, en dos pi, ¿no? Entonces, ahí está. Ok, entonces esta métrica tiene matriz 1, 0, 0 y aquí ya depende de U, ¿no? Coseno cuadrado de U. Pero seguimos teniendo las Fs igual a 0. Ok.
la esfera, el cilindro, el plano, la hélice, la vamos a parametrizar, más bien aquí vamos a hablar de la helicoide, la hélice es la, o sea, vamos a tomar la hélice y la vamos a construir una superficie reglada, de esas no hablamos, pero échenle un ojo al docarmo en el capítulo que habla sobre superficies regladas. Entonces, la helicoide es una superficie reglada construida a partir de una hélice. Entonces, este es R coseno U, R seno U y A por U. Esta A es fija, la U está entre 0 y 2 pi y la R es un número real positivo. No, perdón, es que no es R. Estoy yendo con la finta de las anteriores, ¿no? Es V coseno de U, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, perdón, es pegar una familia de rectas a lo largo de la helicoide y con eso formamos una superficie, ¿no? Entonces la V, ¿en qué abierto está? En todo R. Vale. Entonces la parcial respecto de U es menos B seno U, B coseno U y A, ¿no? La parcial respecto de phi es es coseno U, seno U y cero. Entonces la E es R cuadrado, B cuadrado, perdón. Por seno cuadrado de U más coseno cuadrado de U, que es 1, más A cuadrada, ¿no? Y la G es coseno cuadrado de U más seno cuadrado de U, que es 1. Y la F, si se fijan, es 0. Esto por esto da 0. Y acá tenemos menos R seno de U coseno de U más R coseno de U seno de U. B, perdón. B, seno, B coseno U seno U. Entonces F vuelve a ser 0. La helicoide. Luego vamos a ver un resultado bonito con la helicoide, si se puede. El toro. Entonces el toro podemos, creo que ya lo habíamos escrito alguna vez, tomamos acá esto mide A, donde está el centro, y este radio chiquito mide R mayúscula. Entonces con este círculo lo vamos a rotar alrededor del eje Z. Este es el Z, este es el Y, y con esta curva en ese plano vamos a construir la superficie de revolución, que es una dona, ¿no? Entonces phi de UV es, ¿cómo es la curva esta? Gamma de U es R coseno de U, que describe al círculo, pero hay que sumarle A, ¿no? Y el otro no me importa, la A sigue teniendo la misma altura, digamos, ¿no? Entonces la componente horizontal no cambia. Y la vertical hay que, la vertical no cambia y la horizontal hay que corregirla con dónde estamos poniendo el centro. Y desde luego, para que sí sea una dona,
la R debe ser más chiquita que A. Luego vamos a ver en la compu qué pasa cuando la... Aunque se lo podrían imaginar, ¿no? Cuando la A empieza a ser más chiquita respecto de la R, en algún momento tenemos el círculo por aquí, cuando la A tiende hacia cero, ¿no? Entonces, en este caso, la dona es como una de estas donas rellenas, ¿no? Y si se voltea, si la A fuera más chiquita, entonces ya tenemos autointersecciones y eso quedamos que no nos había gustado, ¿no? Entonces, ok, esto es R coseno U más A coseno B, R coseno U más A seno B y R seno U. Sacamos las parciales. Esto es menos R seno U coseno B menos R coseno U seno B y R coseno U. La phi B es R coseno U más A menos seno B, R coseno U más A coseno B y cero. Entonces la E es la norma de este cuadrada, es R cuadrado seno cuadrado de U coseno cuadrado de B más R cuadrado coseno cuadrado de U seno cuadrado de B más R cuadrado coseno cuadrado de U. Entonces estos que tienen el seno y el coseno no son más que R cuadrado seno cuadrado de U. Entonces R cuadrado que multiplica seno cuadrado de U por más coseno cuadrado de U, que es R cuadrado, ¿no? La F, hagan ustedes las cuentas, pero pues es cero. Es R por cero. Esto es positivo. R seno coseno B por esta cosa por seno B. Y este es negativo. R coseno U coseno B, ¿no? Son las mismas por esta cosa de acá, ¿no? Entonces F es cero. Y G es seno cuadrado B, coseno cuadrado B por R coseno U más A, todo el cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, este está un poco más interesante, ¿no? Tenemos este que es constante. Tenemos otra vez la F que es cero. Y la G en este caso va a ser una función de que depende de U otra vez, pero siempre va a ser positiva. Ok, entonces nada más para cerrar. Cosas que podemos medir mediante la métrica: la longitud de arco de curvas sobre la superficie la vamos a hacer como la integral de 0 a t de la métrica en el alfa prima de t a lo medio, ¿no? Es como sacar una norma, pero con la métrica que nos interesa, ¿no? En este caso, si las componentes de nuestra alfa son u de t, b de t, entonces S va a ser la integral de E U prima cuadrado más 2 F U prima B prima más G B prima cuadrada
todo eso a lado medio respecto de U y de B, ¿no? Ahora, si tenemos dos curvas, podemos medir ángulos entre curvas. Entre curvas, digámosles alfa y beta. ¿Quién va a ser? Pues va a ser el arco cuyo coseno es alfa prima punto beta prima con la métrica puntual, la métrica riemanniana, sobre la norma de esa métrica para ambos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las curvas coordenadas, es phi u punto phi b, ¿no?, sobre la norma de phi u, norma de phi b, que no es otra cosa que f sobre la raíz de e por g, ¿no? Y bueno, decíamos antes de terminar, tienen algo en especial todos estos ejemplos, y es que la f es 0. Y cuando la f es 0, vamos a decir que las coordenadas, phi u, son ortogonales. Que son coordenadas especiales, pues, pero se puede probar que toda superficie regular admite alguna parametrización con curvas coordenadas que son ortogonales, ¿no? Pero bueno, por hoy parémosle aquí y vamos a hacer un poco más la siguiente sesión. Vamos a regresar a la orientabilidad. Vamos a hablar un poco sobre áreas y vamos a construir al menos el concepto de curvatura gaussiana. Pero por hoy le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.